Caos en la frontera. Cientos de centroamericanos se enfrentan con militares mexicanos después de cruzar el río Suchiate. Los migrantes son arrestados en su intento de avanzar por México hacia Estados Unidos. Buenas tardes. El gobierno mexicano les cierra las puertas, pero ellos nos dicen que no pierden la esperanza en la búsqueda de una vida mejor. Y esta es nuestra noticia principal. Pero además, este lunes... Listos para el impeachment. El equipo legal del presidente Trump pide a los senadores que lo absuelvan rápido y califica el proceso como una payasada. El líder del Senado presenta las reglas para el juicio político que comienza mañana. Alerta por el coronavirus. Los aeropuertos de Los Ángeles, San Francisco y Nueva York comienzan a revisar pasajeros de China por este peligroso virus. Los expertos chinos confirman que puede contagiarse entre humanos. Known as a prince or duke, but it's Harry. Harry rompe el silencio. El príncipe se dice muy triste por la decisión de la corona británica de no permitirle a Meghan ni a él usar sus títulos de realeza ni representar a la reina. Noticias Telemundo con José Díaz Balart. Soy Julio Vaqueiro, hoy en lugar de José Díaz Balart. En este día en que se rinde homenaje al reverendo Martin Luther King, varios precandidatos demócratas decidieron honrar su memoria y dieron al país esta imagen de unidad. Dejaron de lado sus diferencias y marcharon codo a codo por las calles de Columbia, Carolina del Sur. Y bueno, también el presidente Trump rindió tributo a Martin Luther King. Dejó una ofrenda floral en el monumento al activista por los derechos civiles en Washington, una ciudad que está en vilo por el inicio en solo unas horas de su juicio político. Por cierto, ya tenemos detalles de cuáles serán las reglas que regirán este juicio y enseguida aquí le vamos a tener los detalles. Pero por ahora nos vamos a la frontera sur de México. La tensión no ha hecho más que aumentar en esa zona. Ahí cientos de migrantes se enfrentaron con los militares mexicanos luego de cruzar este río que separa a México de Guatemala. Y nos vamos a esta región donde se encuentra Raúl Torres con el reporte. ¿Qué tal, Raúl? La jornada hoy aquí, Julio, fue de la angustia a la esperanza y luego al caos, cuando el gobierno de México le negó el paso masivo a la llamada Caravana de la Esperanza. Entonces, miles de migrantes decidieron cruzar a pie caminando el río Suchiate. Sentían que habían llegado a la tierra prometida, pero la Guardia Nacional no les permitió la entrada. Con sus escudos les impidieron el paso. Luego migrantes uniformados se enfrentaron y se lanzaron una lluvia de piedras. Los migrantes de la llamada Caravana de la Esperanza cruzaron la frontera a pie por el río Suchiate. Ahí los acompañamos. Al llegar a México, más de 500 burlaron el muro de la Guardia Nacional. Se adentraron a territorio mexicano, pero fueron detenidos y podrían ser deportados. Fueron muchas horas de angustia, pero también de esperanza. Incluso el río no los detuvo. Sin embargo, solamente consiguieron venir de regreso. Horas antes, en la madrugada, todos rezaron en Tecunumán, Guatemala. Gracias, Señor Jesucristo. Antes de salir del albergue rumbo al puente fronterizo, ahí caminamos junto a José Manuel. Solo tiene 16 años. Sí, tenemos la esperanza y tenemos la fe que sí vamos a lograr pasar por aquí. La espera duró más de 5 horas bajo un sol candente. Jesús, junto a su esposa Isabel y su hija Diana, no perdía la esperanza. Ya no queremos ningún conflicto porque llevamos niños, la mayoría llevamos niños. La respuesta del gobierno mexicano fue que no les permitirían el paso de forma masiva. No es posible obsequiar positivamente su petición. Entonces cruzaron por el río. No hemos comido, no hemos... Mira, aquí no les han llevado nada, ahí en ese puente están... Un montón de niños andan en ayunas, no hambre, una grosería. Y muchos se quedaron a mitad del río Suchiate, pero no pierden la esperanza de seguir su camino. En Chiapas, México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Y otra caravana de migrantes que se había formado en San Salvador fue dispersada, corrijo, por la policía local. Al menos unas 50 personas se habían reunido en la capital salvadoreña respondiendo a una convocatoria hecha en redes sociales. El supuesto organizador quedó detenido. El objetivo era seguir los pasos de la caravana de hondureños que ahora se encuentra en la frontera entre Guatemala y México. Bien, ahora sí,
nos vamos a la ciudad de Washington. A esta hora ya se conocen las reglas del juicio contra el presidente Donald Trump. Cristina Londoño está en la capital del país. Cristina, cuéntanos, buenas tardes. Tú ya pudiste ver la resolución con estos detalles. Así es, Julio. Mira, aquí tengo la resolución. Habla de desveladas maratónicas. Los argumentos de apertura de ambos lados empezarían el miércoles a la 1:00 p.m. y los dos lados tendrían 24 horas para presentar sus argumentos en 2 días. Hacemos la cuenta, ¿qué quiere decir? Que les van a dar la presentación de argumentos a la 1, 2, 3, 4 de la mañana, y los demócratas ya están enfurecidos porque dicen que esto es un encubrimiento de parte de los republicanos, que no quieren que el pueblo estadounidense vea las pruebas en contra del presidente. Y también les enfurece aún más que el debate sobre los testigos venga después de que todos los argumentos hayan sido presentados, que vaya a ser a puerta cerrada y que después vayan a decidir si los incluyen o no. Esta es la propuesta de los republicanos. El voto sobre estas reglas es mañana. Los demócratas obviamente van a tratar de ir en contra del voto, pero los republicanos tienen mayoría. Hoy no hubo descanso para los fiscales demócratas que llevarán el caso contra el presidente Trump. Los 7 recorrieron sus nuevas oficinas del Senado, donde a partir de mañana lucharán para destituir al mandatario, quien no ha dejado de expresar su furia contra sus rivales y el proceso que enfrenta. By these radical left lunatics, I get impeached. Hoy en este documento la defensa del presidente delineó su caso, llamando el impeachment una payasada ilegítima, con cargos deficientes basados en presunciones, información de segunda y tercera mano, y llamando el cargo de obstrucción de justicia frívolo y peligroso. Mientras afirmaban que Trump debe ser absuelto rápidamente, los demócratas luchan por lo contrario. There is ample evidence, overwhelming evidence. Any jury would convict in 3 minutes flat. Ni fácil ni rápido, dice Lori Montenegro, jefa de Noticias Telemundo en Washington. Ella cubrió el juicio político de Bill Clinton hace 20 años. Por experiencia, cree que no habrá fuegos artificiales. No va a estar nada buenísimo porque nadie debe esperar ahí que van a haber gritos ni nada de eso. Los senadores tienen unas instrucciones muy específicas y no pueden hablar. La pelea más dura, que se espera se desate mañana mismo, es por si se incluyen o no nuevos documentos y testigos como lo exigen los demócratas. Y aunque podría haber sorpresa, si se repite el final de hace 2 décadas, Lori no espera triunfalismos. No importa si estaban a favor de que Clinton fuera destituido o que estaban ahí para apoyar al presidente Clinton, todos sentían una gran tristeza y se le veía en los rostros. La diferencia segura es que esta vez el país está más dividido que nunca. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Y Noticias Telemundo tendrá cobertura especial del juicio a Trump mañana martes desde la 1:00 p.m, 2 en el centro, 10 en el Pacífico. Recuerde, el juicio a Trump aquí en Noticias Telemundo. En la carrera por la nominación demócrata, las senadoras Elizabeth Warren y Amy Klobuchar obtuvieron el respaldo del periódico The New York Times. La junta editorial del diario aseguró que ellas son las mejor preparadas entre los demócratas. Por eso le dio su apoyo a las dos, deseando que, según dice textual, gane la mejor mujer. El New York Times describe a Warren como una brillante arquitecta de las regulaciones y a Klobuchar como una valiosa negociadora capaz de unir al partido y a la nación. Todo esto a menos de un mes del inicio de las elecciones primarias con el caucus de Iowa, el 3 de febrero. Y bien, en otras cosas, un hombre abrió fuego afuera de un bar de Kansas City en donde se estaba celebrando el triunfo de los Chiefs y su paso al Super Bowl. El sujeto disparó contra un grupo de personas que esperaba en la fila para entrar al lugar, mató a una mujer y dejó a 15 heridos, 3 en estado crítico. Un guardia de seguridad del club terminó por abatirlo. Todavía no se sabe si conocía alguna de las víctimas o por qué cometió este ataque. Y otro tiroteo en una discoteca de San Antonio, Texas, cobró la vida de 2 jóvenes latinos. Había un concierto y de pronto varias personas comenzaron a discutir. Una de ellas sacó una pistola, disparó y luego huyó del lugar. La policía dice que los fallecidos tenían 21 y 25 años. Una mujer y 4 adolescentes baleados se recuperan en el hospital. A
Hablando justamente de la violencia con armas de fuego, hoy en la capital de Virginia se llevó a cabo una manifestación para exigir que se respete el derecho a portarlas. Fue una jornada de mucha, mucha tensión y Javier Vega estuvo ahí. Fueron más de 20,000. Llegaron desde todo Virginia, algunos armados hasta los dientes, para exigir al gobierno estatal que respete su derecho a portar armas. Quieren pintarnos de otra forma, cuando somos pacíficos y utilizamos legalmente las armas para protegernos. La protesta ocurrió en medio de la tensión por la emergencia decretada por el gobernador, quien adelantaba la posibilidad de que grupos extremistas sembraran la violencia y el caos. Yo vi que habían amenazas de gente peligrosa, de white supremacists y todo eso, pero yo dije que no voy a dejar que esa gente me impidan de decirle al gobierno lo que yo pienso. Si perdemos nuestros derechos aquí en Virginia, los restos de los estados van a seguir. Y es que la legislatura estatal en control de los demócratas inició el año aprobando mayores controles como la revisión de antecedentes. Y aunque se temía que pudiera existir un choque entre manifestantes, algunos grupos cancelaron su asistencia para evitar confrontaciones. Aún así, hubo algunas rencillas entre posiciones opuestas. El miedo de que algo pasara hoy hizo que muchos no vinieran aquí, dijo este hombre que defiende la regulación de las armas. Lo cierto es que la jornada concluyó sin incidentes, en medio de un gran dispositivo de seguridad, pero también con manifestantes más armados que la policía. En Richmond, Virginia, Javier Vega, Noticias Telemundo. Y nos vamos a Nueva York con el calvario de un mexicano que pasó 9 meses detenido por ICE. Lo arrestaron a pesar de que estaba en proceso para legalizar su estatus por medio de su esposa, ciudadana estadounidense. Rogelio Moratagle tiene su historia. Yo sé que también ella sufrió mucho. Durante 9 meses vivió lo que describe como una pesadilla. Yo me encomendé mucho ya en Dios. Justino Vixta estuvo recluido en el centro de detención de Batavia, separado de su esposa y sus hijas. Una experiencia que ha dejado en sus vidas una huella imborrable. Todo ese dolor que sentí ahí de mi familia. Yo sé que se va a estar ahí todo el tiempo. Es como una cicatriz que nunca se va a quitar. Después de vivir 25 años en el país, este inmigrante mexicano fue detenido en mayo de 2019 por agentes de ICE, a pesar de que había iniciado su trámite de naturalización al casarse con Melissa, quien es ciudadana estadounidense. Mientras estaba detenido, su caso fue rechazado en varias ocasiones. A lo mejor no me van a dejar salir para estar con mi familia. A pesar de que Justino enfrenta una orden de deportación desde hace más de 20 años, después de ser detenido por una infracción de tránsito, el Servicio de Inmigración le permitió seguir su caso en libertad. Los 25 años que estuvo Justino aquí, sin hacerle daño a nadie, solamente trabajando. El Servicio de Inmigración no ha comentado sobre la liberación de Vixta. Para poder enfrentar su proceso en libertad, Justino tuvo que pagar una fianza de $10,000 y ahora espera que en las próximas semanas un juez de inmigración determine una fecha para revisar su caso. Después de sufrir con sus hijas la detención de Justino, let him live his life. Melissa espera que su esposo logre legalizar su situación, porque insiste, no es un criminal. Y hoy es un padre de familia que, aunque esté en libertad, vivirá en la incertidumbre mientras no desaparezcan los fantasmas de la deportación. Tengo esperanza de que a lo mejor me puedan arreglar mi situación legal para poder quedarme aquí legal ya. En Nueva York, Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo. Y al regresar de Noticias Telemundo, el plan del gobierno de Trump contra las mujeres embarazadas que vienen a dar a luz a Estados Unidos para que sus hijos sean ciudadanos. Además, las medidas que se están tomando en varios aeropuertos del país por la propagación del coronavirus. Ya venimos. Las migrantes embarazadas son el nuevo blanco de la administración Trump. Esta misma semana comenzaría un plan para evitar que crucen a tener a sus hijos para que tengan la ciudadanía automática. Francisco Cuevas tiene los detalles. De acuerdo a un reporte de la organización periodística Axios, la guerra contra la inmigración y los llamados niños ancla está a punto de comenzar. Por ahora el blanco serían mujeres embarazadas con visa de turista B. El presidente está levantando muchos muros contra los inmigrantes. El muro físico a lo largo de la frontera México-Estados Unidos
y muros invisibles como el negarle la ciudadanía por nacimiento a niños. En la frontera muchos ya están preocupados. Los sueños de Teresa de que su hijo fuera estadounidense desaparecieron cuando fue regresada en estado avanzado de embarazo. No le dieron la oportunidad a mi hijo de nacer. La nueva regulación le daría la autoridad absoluta a oficiales del Departamento de Estado de negar la visa a extranjeras embarazadas que sospechen intenten usar este permiso para facilitar la ciudadanía automática a sus hijos. Va a ser en la autoridad de los oficiales de inmigración en los puertos de entrada de tierra, de mar y en los aeropuertos. Para muchos este podría ser el primer paso de la administración Trump en su intento de negar la ciudadanía a hijos de inmigrantes, como lo ha expresado en el pasado. Para muchos expertos, esta medida podría ser una prueba a la enmienda constitucional 14, que concede de manera automática la ciudadanía a todo aquel que nace en los Estados Unidos. Sobre las mujeres que más se van a ensañar las autoridades, van a ser mujeres de América Latina. Grupos conservadores calculan que unos 33 mil nacimientos ocurren anualmente en una industria que atrae a turistas de China, Rusia y Nigeria. Pero decir que es generalizado y que por este pequeño abuso hay que ya cancelarle la visa a personas que estén embarazadas, esto sí me parece fuera de la ley. En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Y bien, los principales aeropuertos de Estados Unidos están en máxima alerta por el coronavirus. Comenzó en China, ha cobrado ya la vida de varias personas y Francisco Fajardo nos muestra qué medidas se están tomando para evitar un brote aquí. Las alarmas se dispararon. El mortal brote del coronavirus se sigue esparciendo y ya se ha confirmado el primer contagio de persona a persona. Si es contagiosa, pues yo pienso que todo nos preocupa, ¿no? El virus se detectó en un mercado de mariscos en China y ya ha cobrado la vida de 3 personas. Comienzan con los mismos síntomas, escurrimiento nasal, tos, fiebre, escalofríos. Los aeropuertos de Los Ángeles, San Francisco y Nueva York están en alerta máxima. Todos los pasajeros de vuelos provenientes de la ciudad de Wuhan, China, son revisados en busca de síntomas de fiebre y gripe. La nueva variación del coronavirus que ataca los pulmones ha enfermado a más de 200 personas y se ha propagado rápidamente a países como Tailandia, Japón y Corea del Sur. Por eso el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades desplegó 100 oficiales adicionales en aeropuertos. El tipo de virus es el mismo que causó una epidemia en 2002 y dejó cientos de muertos. Si usted viaja desde o hacia China, evite personas que tengan infecciones respiratorias, no haga contacto con animales de granja, lávese las manos y cúbrase la boca al toser o estornudar. El miedo de que el virus se propague aún más aumenta dramáticamente por las celebraciones del nuevo año chino a finales del mes, cuando millones de personas viajan a sus hogares para celebrar. En San Francisco, California, Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. Y al regresar en Noticias Telemundo, las fallas preocupantes que se descubrieron en el mega simulacro de terremoto que se realizó hoy en México. Y el príncipe Harry rompe el silencio. Por primera vez explica por qué él y su esposa Meghan tuvieron que renunciar a la monarquía británica. En México, hoy se realizó un macro simulacro de terremoto. Pero más que preparación, causó preocupación, porque miles de altavoces que transmiten la alerta sísmica en la capital no funcionaron. Isa Osorio tiene las reacciones. Sonó la alerta sísmica en la Ciudad de México y en Morelos, dos de los estados que más daño sufrieron en el sismo del 19 de septiembre de 2017. Este día, edificios de oficinas y viviendas fueron desalojados como parte de un macrosimulacro para practicar medidas de seguridad en caso de otro terremoto. Cuando llega a suceder alguna catástrofe de un sismo, muchas veces no sabemos cómo vamos a reaccionar. En 60 segundos, tiempo que advierte que un sismo está por ocurrir, se debe desalojar cualquier inmueble. Pero en algunos sitios de la capital mexicana, como el multifamiliar Tlalpan, donde hace 2 años se derrumbó un edificio sepultando a 9 personas, los altavoces no funcionaron. Esperemos que jamás vuelva a pasar una tragedia así, pero no sonó. El sismo del 19 de septiembre de 2017 dejó múltiples daños materiales y pérdidas humanas en estos edificios. Hoy están prácticamente reconstruidos, pero el miedo todavía habita entre los vecinos.
Rocío fue damnificada y asegura que volver a escuchar la alerta sísmica revive los horribles recuerdos de ese día. Tuvimos que dejar todo de un minuto a otro, o sea, agarre lo que pueda y váyase. En este ejercicio de protección civil participaron 8 millones de capitalinos. No funcionaron 3.192 altavoces y muchos solo esperan que en el próximo terremoto la tecnología no falle. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. ¿Qué tal? Bueno, por primera vez el príncipe Harry contó lo que él y su esposa Meghan están viviendo con su salida de la realeza británica. Dice que no tuvieron opción y que está triste. Vanessa Ock tiene las palabras de Harry. No como prince o duque, pero como Harry. Hoy les hablo no como el príncipe o el duque, sino como Harry. Así comenzó su discurso el príncipe, asegurando que la decisión de renunciar a sus títulos como parte del acuerdo para separarse de la familia real británica lo llenaba de tristeza. Once Meghan and I were married, we were excited, we were hopeful, and we were here to serve. Pero el sábado la corona anunció que Harry y Meghan no podían usar sus títulos de realeza o representar a la reina, algo que Harry dice no era lo que esperaban. Our hope was to continue serving the Queen. El acuerdo alcanzado para sellar la separación de los duques de Sussex les retira los fondos públicos, en promedio 3 millones de dólares al año. Les exige reembolsar casi la misma cantidad utilizada en la remodelación del complejo donde vivían y renunciar a los grados militares y condecoraciones que el príncipe ganó en 2 misiones en Afganistán con el ejército británico. La reina Isabel, con mano de hierro y guantes de seda, dijo en un comunicado que Harry, Meghan y Archie siempre serán miembros muy amados de su familia, pero que ya no podrán ser llamados Alteza Real, algo sin precedente en la monarquía. I would step my family back from all I have ever known, to take a step forward into what I hope can be a more peaceful life. Sin títulos reales, ahora simplemente Harry, Meghan y Archie pasarán un tiempo en Canadá antes de decidir dónde se van a establecer. En las tiendas del Reino Unido, los comerciantes rebajaron la mercancía de Harry y de Meghan, ya que aseguran que como no serán parte de la familia real, deben salir de ella. Sin embargo, expertos en la realeza dicen que Harry es un miembro muy querido por los británicos y que su salida será un duro golpe para la corona. Así es que, Julio, vamos a ver en los próximos meses el impacto que ha tenido la salida de Harry y de Meghan. Por lo pronto, una gran sacudida que le dio al mundo, concretamente a Gran Bretaña. Gracias, Vanessa. Así es. Y así nos vamos. Muchas gracias a usted por acompañarnos en esta emisión de Noticias Telemundo. Hay más noticias hoy a las 11:10 en el centro. Buenas noches. Una firma prometieron ser imparciales como jurados en el juicio político contra el presidente Trump. Está previsto que las audiencias inicien el próximo martes.